Mahaiburu andrea, hautagai jauna, jaun andreok egunon. Núñez Feijóo jaunak printzipioak daukazala dino, eta horregaitik ez dituela gauza batzuk onartuko. Hori dino besteo printzipiorik ez dugula adieraziz, edo. Ba besteok ere printzipioak astapenak badoguz. Eta gure burua errespetatzen dugunez, betetzen ditugu. Euritariko bat, ultreskuinarekin politikaz egitea da. Agerian utzi zenduan haren egun, gure astapen hori ez datorrela bat zuk daukazu zanekin. Su principal y casi único compañero de viaje es Vox, un partido de ultraderecha que quiere acabar con las autonomías, con partidos como el mío, que no creen en el cambio climático y que niega la violencia machista. Y si el PNV no ha entrado a negociar con su partido, señor Feijóo, y hemos sido honestos y sinceros en este sentido desde el primer día, ha sido porque tenemos principios, unos principios que coinciden con los valores y con las preocupaciones europeas frente al autoritarismo. Y nos impiden estar en la misma ecuación que Vox. No conocíamos al señor Núñez Feijóo, pero gracias al debate de investidura ya le vamos conociendo. Un discurso genérico y contradictorio en lo económico y absolutamente decepcionante en lo territorial, donde solo ofrece más código penal y más condenas, ignorando tercamente las realidades vasca y catalana. Un discurso agresivo, desafiante, arrogante incluso, en el que confunde una y otra vez la sorna con la provocación. No quiere tender puentes con nadie, tampoco con el PNV, de quien ha reclamado los votos hasta antes de ayer, para pasar un día después enrabiatado al ataque por nuestra negativa. Ni un margen al acuerdo, a encontrar espacios comunes, a construir, en definitiva. Un discurso que sonaba más a desafío que a conciliación. Sonaba un aquí estoy yo. Bien, pues ala, efectivamente, ahí está usted. Y por el momento ahí se va a quedar. Su soledad es hoy mayor que la de ayer. Hemos seguido, señor Feijóo, con mucha atención estos meses sus manifestaciones, sus formas y actitudes dentro y fuera de la tribuna. Y, por supuesto, sus intervenciones parlamentarias de esta semana. No sabemos quién es Feijóo, pero lo que sí sabemos es que no es quien dice ser. El señor Núñez Feijóo insiste en que en él sí se podría confiar en caso de llegar al gobierno. Nuestra conclusión tras esta semana es exactamente la contraria. Investidura eztabaida honetako ondorietako bat argia da. Hautagaiak aurkakoa esan arren, ezin dautzagu gure konfiantza Peperi eta Feijóo jaunari emon. Gaur, zure alderdia eta geurearen artean, amildegi sakon bat dago. Eta zure hautagaitzaren aurkako botoa emongo dugu barrero. Asteazkenean, baino, arrazoi gehiagoz. Eta badinotzut be, ez zaitez kezkatu Eusko Alderdi Jeltzaleagatik. Eta ezeiguzu ikasgairik emon Euskadi eta bere beharrei buruz. Zalantza barik, Euskadik ez dau behar zurea bezalako itzaldirik, ez da bidai lagun ultraizkundarrik ere. Si hay algo que ha demostrado Euskadi es que somos una sociedad abierta y que mira al futuro. Y si hay un partido que ha sabido leer bien los anhelos de su sociedad, ese es el Partido Nacionalista Vasco. Así que no se preocupe tanto por el PNV y, por favor, no trate de darnos lecciones, porque usted sí que ha demostrado este mes no tener ni idea de lo que es y espera a Euskadi. No hay quien crea que apelan a la base social del PNV con discursos como el de este martes y caminando de la mano de la ultraderecha. A su partido y al mío, hoy, le separa un abismo. Votaremos negativamente, con más razones aún que el miércoles pasado. Gracias. Muchísimas gracias, señor Esteba. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el